Vale, nos quedamos con eso. Y has comentado antes el tema de que de 70 personas, únicamente 3 hacíais deporte con regularidad. Y me gustaría ya, a raíz de esto, ya que tú estás metida en el mundo de la sanidad pública, que me des tu opinión sobre cómo se enfoca ahora mismo en España la sanidad pública en relación, si crees que se tratan demasiado los síntomas y no tanto las enfermedades, si se tratan más con pastillas que con hábitos, si crees que, por ejemplo, los dietistas, nutricionistas y entrenadores deberían tener más presencia, un poquito que nos des tu opinión en relación con la sanidad en España y qué crees que se podría mejorar en ella. Pues mira, tengo uno de mis compañeros que además es deportista, de hecho él también compite. Dio hace poco en mi hospital una sesión sobre el tema de, pues de incentivar el tema del deporte en las consultas de medicina de familia. Y pues es una cuestión complicada porque, bueno, se intenta incentivar el tema del deporte, sobre todo en consultas pues, de tipo hipertensión, colesterol y demás. Pero la realidad es que muchas veces no se tiene tiempo para incidir lo suficiente, no se tienen conocimientos suficientes por parte de los profesionales de la salud para recomendar ciertas cosas. La recomendación así a nivel general que yo podría darle a un paciente es busca a alguien que te asesore adecuadamente sobre esto, porque la recomendación esa general de no, nada, o vete a andar, bueno, pues es que se queda muy, muy corta, o sea, se queda muy corta. Entonces, a nivel de nutricionistas y de entrenadores, haría mucha falta presencia en cuanto a la prevención, quizás en sanidad pública, en tener a gente que pueda dar consejos, porque al final nuestros conocimientos al respecto pues son los que tenemos en la carrera o los que tenemos porque nos hemos interesado a nivel personal por saber más cosas, pero al final tus conocimientos son limitados al respecto. Entonces sí que haría falta, haría mucha falta presencia de nutricionistas especializados en poder ayudar a gente que vemos en las consultas, vamos, el motivo de consulta, uno de los motivos de consulta más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, o sea, todo paciente, prácticamente todo paciente mayor que vemos pues lleva un carro de medicación para hipertensión, para colesterol, para diabetes y realmente es un problema social. Y la cuestión es que ahora se está intentando incidir sobre todo en la medicina preventiva, que es no esperar a tener un problema y tratarlo, sino intentar evitar que ese problema se desarrolle. Entonces, sí que haría falta incidir mucho más en esto, pero quizá por falta de recursos, por falta de conocimiento, por falta de estructuras, por falta de personal, pues la realidad es que no se puede hacer todo lo que se debería hacer al respecto. Es que, a ver, yo queda un poco mal no hablar de tus compañeros de profesión, pero es verdad que a nivel de la nutrición, también es verdad, mira, yo nutrición damos, por lo menos en la Universidad de Valencia, que es donde yo me formé, pues ya no recuerdo si eran primero o segundo de carrera, como parte de la asignatura de bioquímica, y luego tocamos un poquito de nutrición en endocrino, que el endocrino lo damos en un cuatrimestre, en quinto. Pero son conocimientos muy, muy básicos, muy superficiales. Entonces, yo no considero que nosotros tengamos una formación, salvo que alguien se preocupe para formarse específicamente o que haga un curso especializado como para dar recomendaciones nutricionales. Quizás recomendaciones genéricas, sí, pero lo que te digo, yo creo que las recomendaciones generales se quedan muy cortas en muchos casos. Claro. Entonces, también se sigue, o sea, yo estudio la pirámide nutricional, ¿no? Que era la gente que sabe de nutrición y demás, pues como que desmiente todos esos mitos, pero claro, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido por mi cuenta y no por estar vinculada al mundo de la medicina, sino por estar vinculada al mundo del deporte. Entonces, pues, o sea, yo hay muchas consultas donde hay las típicas listas de dietas de 1.800 calorías que a mí me dan vergüenza ajena. Y bueno, si ya te llega una persona que es vegetariana o vegana, bueno, yo me digo que se echan las manos a la cabeza. Que te Que va yo a pienso, morir, ¿no? madre mía, es que me da vergüenza. O sea, yo recuerdo una chica que vivimos en la consulta, claro, yo las veo por alergia, no las veo por nada relacionado con otras cosas. Y bueno, la junta con la que estaba, mi adjunta, no sé si la chica hacía ayuno intermitente o algo así. Y le dijo, pero no desayuno. Unas putas de mañana, no sé qué, yo pensando, madre mía. Madre mía. Entonces hay mucho Y desconocimiento. No estamos formados para dar recomendaciones nutricionales. No estamos formados, esa es la realidad. ahora que lo dices, fui yo
cuando llegué a mi trabajo, te hacen el típico reconocimiento médico que te sacan sangre y me preguntó la mujer, ¿toma algo? Y le dije, bueno, ahora que lo dices, tomo creatina. Y me dice, uff, mucho cuidado con eso, ¿eh? Luego me salió la creatinina alta en la analítica y ya pues escandalizada. Ya, pues no tiene nada que ver. Y claro, bueno, además pues a mí, sale 2 puntos alta, vaya. Si a mí me ven tomar batidos de proteína y ya me miran así en plan de hostia, estás. Y más me han dicho, tú no te pincharás nada, y yo, vamos a ver. Pero lo que pasa es que, pues eso, a mí no, o sea, yo te lo he dicho aquí en la entrevista, que no estamos capacitados, pero es verdad, pero es que muchas veces el nivel de desconocimiento, sobre todo en gente ya mayor, pues es muy importante. Y sobre todo también, pues como la mayor parte de la población que en general ven los médicos de familia son gente mayor, son abuelicos y demás, si sumas a una persona mayor con escaso nivel cultural a un médico antiguo de estos que dan recomendaciones del año de la pera, pues vamos, que el andar y nadar no sale. A mí los traumatólogos me han dicho que hacer deporte es malísimo. Y dices, vamos a ver, tío, que tú te dedicas a que eres traumatólogo. O sea, que te van a venir deportistas con lesiones y tú le estás diciendo a un deportista que hacer deporte es malo. O sea, ¿de verdad me estás diciendo eso? ¿De verdad? Pues sí. Madre mía, el otro día de hecho había un compañero también de trabajo que me pregunta, mira, yo estoy saliendo a correr y al principio empecé andando, pero últimamente es que salgo a correr y la gente me dice que no haga eso, que a mi edad que va a ser malísimo, y le digo, si lo haces de forma progresiva y poco a poco es bueno, peor sería que te quedases en el sofá. Y, pero claro, tienes a 200 personas diciéndote que no estás para correr y que eso es malo, pues al final acabas no corriendo. Ya, que si no tienes conocimientos al respecto y también un poco de mirada crítica, pues a ver, si continuamente en la tele te están diciendo que si los huevos suben el colesterol, que si correr desgasta los meniscos y demás, pues eso es algo, que tengas un poquito de visión crítica y un punto de vista así, una mirada un poco diferente, pues lo general, que es pues que hagas caso, piensas, yo voy a estar en lo cierto y el resto del mundo va a estar equivocado, pues no. Pero es lo que pasa. Lo que comentábamos de la medicina preventiva, realmente es el futuro de la medicina. Lo que pasa es que pues eso, a nivel de la industria farmacéutica y la industria alimentaria no les interesa. No les interesa claro. Que la gente deje de fumar, no les interesa que la gente deje de comer procesados, no les interesa que la gente deje de consumir fármacos, porque pierden dinero. Entonces, ¿qué es lo ideal? Invertir en medicina preventiva, invertir en que la gente no se ponga enferma. A mí, ver a la gente enferma y ponerle tratamiento, pues sí, pero eso es medicina, eso es prevención secundaria, que es evitar que, o sea, hay como tres grados de prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria. La secundaria es poner tratamiento cuando ya aparece la enfermedad, y la que hay que decir es en la primaria, es dar pautas para que no aparezcan enfermedades, cosas que se pueden evitar. Yo no puedo evitar igual tener un cáncer de ovario, pero sí puedo evitar tener un cáncer de pulmón si no fumo. O puedes reducir la probabilidad, en cierto modo. Una alimentación cuidadosa pues reduce el riesgo de un cáncer de colon. Pues vamos a incidir en que la población sepa eso, en medidas de diagnóstico precoz, pero claro, eso a un sector muy importante no le conviene. Y como hay un montón de intereses económicos detrás de un montón de intervenciones, pues quizás no se está incidiendo todo lo que se debería en eso. Y lo más triste es que por dinero. Pues pero, sí. Pero bueno, es lo que hay. Las empresas farmacéuticas manejan una cantidad de pasta que yo a veces me quedo alucinando. Estoy de acuerdo ahí. Pero bueno, poco a poco se conseguirá que cambie algo. Porque cada vez hay más conocimiento por parte de la población, gracias a las redes sociales también. Entonces yo creo que al final eso, a la larga, algún impacto tendrá más arriba. Yo espero que sí. Espero que por lo menos en ese sentido las redes sociales ayuden para algo. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo suena.